El frinosoma, conocido comúnmente como lagarto cornudo, sapo cornudo, falso camaleón, camaleón de tierra o llora sangre, es un grupo de lagartos arácnidos, familia que comparten con las pogonas o dragones barbudos y otros reptiles muy conocidos. Se caracterizan por sus espinas en el cráneo en la zona superior y trasera del cráneo cerca de los ojos y poseen una forma aplanada y un poco circular. Habita principalmente Estados Unidos y México, aunque también lo puedes encontrar en el sur de Canadá y Guatemala. Estos habitan en los desiertos o zonas áridas de altos países, donde se les puede ver camuflados con el color de su piel en el suelo arenoso. Entre las curiosidades y conductas que caracterizan a estos reptiles está la capacidad de lanzar sangre por el ojo. Este lo hace arrojando un chorro de sangre, el cual sale directamente desde el ojo, y lo usa para mantener a raya a sus depredadores como los coyotes y perros. Sin embargo, esta es la última línea de defensa contra los depredadores, siendo la primera medida defensiva expandirse y aplanarse más para parecer mucho más grande y bufar intentando asustar al depredador. El lagarto cornudo se alimenta de hormigas, muy similar a lo que su equivalente australiano el diablo espinoso. Estos comen las hormigas una por una colocándose en uno de los caminos que éstas recorren a diario hasta el hormiguero. Sus cuidados y la conservación de la especie. Estos animales son adquiridos en los mercados de mascotas mayormente y en algunas ocasiones en las tiendas de animales, luego estos son llevados a las casas donde su comprador, en total ignorancia de lo que quiere, solo lo coloca en alguna pecera con tierra e incluso lo saca de esta para tratar de establecer alguna relación de amistad con las mascotas. Esto sucede con miles de personas al año que compran estos animales en total desconocimiento de los cuidados que requiere y de lo que hacen al comprarlos. Las personas que los venden en estos mercados y tiendas lo hacen de manera ilegal, ya que esta es una especie que está protegida y todos los especímenes son sacados de su hábitat. Además de estos, las condiciones que requiere el animal para su supervivencia en cautiverio son muy complicadas de recrear, así que el lagarto cornudo, como sucede siempre, termina muriendo a las semanas y no a los días. Esto origina que la población de lagartos cornudos disminuya cada año drásticamente, quedando cada vez más pocos animales en su hábitat natural. Solamente las especies que habitan en Estados Unidos han logrado ser reproducidas en cautiverio, y eso allá en su país de origen, debido a intensivos programas para su cría, pero en México es extremadamente difícil su cría, además de ilegal. Dejando esto de una manera clara, que cada animal de estos que veas en venta en México es ilegal, además de que no lo podrás criar y acabarás con una especie tan característica de esos lugares como lo es el lagarto cornudo.
¿Pero por qué no sobreviven en cautiverio? El espacio, estos necesitan un terrario grande que puede ser un terrario de cristal con malla arriba, debe ser un terrario como el de una pogona o dragón barbudo adulto simulando el desierto lo más posible y las temperaturas de este, temperaturas bajas durante la noche, altas durante el día, rayos UV, cuevas subterráneas, rocíos de agua durante las primeras horas de la mañana y más. Eso es solo lo sencillo, estos animales se alimentan de hormigas, aunque algunas personas afirman que les han comido grillos o tenebrios. Esto lo hacen solo por necesidad, pero no le aporta los nutrientes necesarios y a la larga es mortal para ellos. Los lagartos cornudos extraen de las hormigas ese ácido fórmico, el cual es esencial la dieta de estos reptiles, además se alimentan solo de hormigas rojas obreras, así que deberás criar tus propias colonias de hormigas, lo cual será demasiado trabajo. Si le das de las hormigas de tu casa, estas pueden tener innumerables plaguicidas que dañarán a tu reptil. Solo existe un suplemento alimenticio que es ácido fórmico especial para reptiles, pero este no se comercializa en México. Aunque te afirmen vendértelos con papeles, te están mintiendo puesto que son ilegales, la única forma es que sea traído del exterior y te costará un ojo de la cara. Su reproducción en cautiverio es prácticamente nula, hay muchos casos en los que la hembra pare sus crías, pero esto es porque venían preñadas desde antes de ser capturadas y las crías seguro no sobrevivirán. Si ves uno, no lo compres, es preferible dejar morir uno y que los vendedores vean que no es rentable el negocio y así salvas una especie entera a largo plazo. Si ves que alguien compra uno, informales de lo que hace y por qué está mal. Si conoces a alguien que tenga uno o tú tienes uno, libérenlo en su hábitat o entréguenlo a las autoridades encargadas. Y si ves que alguien los vende, hazle entender su error y como lo más probable es que no te presten atención, solo denúncialos. We'll be right back.